Buenos días a todos y gracias por acompañarnos esta mañana. Para nosotros en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, es un gusto trabajar con gobiernos locales. El Salvador, como vamos, presenta hoy los resultados de la encuesta de calidad de vida 2021 para el municipio de Ciudad Delgado. Con esta encuesta buscamos contribuir al desarrollo de gobiernos efectivos y transparentes y una ciudadanía más informada, responsable y participativa. La encuesta de calidad de vida también permite identificar las necesidades de los habitantes de un municipio y sirve como una hoja de ruta para las autoridades locales y centrales. Los resultados de este año deben tomarse como una línea base y, a partir de ahí, utilizar esos datos para responder a los ciudadanos y diseñar acciones efectivas para el municipio. Felicitamos y agradecemos al señor Mario Vázquez, alcalde de Ciudad Delgado, por participar en el desarrollo de esta encuesta en su municipio. Finalmente, invitamos a todos los ciudadanos de Ciudad Delgado a leer el informe y conocer más sobre su municipio para aportar el desarrollo de sus colonias y comunidades. Muchísimas gracias. Hoy viajaremos a un municipio del departamento de San Salvador. Se trata de Ciudad Delgado. El lugar se caracteriza por su comercio. Según el último censo realizado en el año 2007, este municipio tiene 120.200 habitantes, un lugar con gente trabajadora. El Observatorio Ciudadano El Salvador Cómo Vamos realizó una encuesta en este municipio, donde entrevistaron a 809 personas, del 21 de julio al 23 de agosto del 2021. La encuesta se hizo con un margen de error del 3.5% y un nivel de confianza del 95%, con el objetivo de conocer la opinión de la ciudadanía respecto a distintos temas, entre ellos economía y seguridad. Así que, a prestar atención. Hola, ¿qué tal? Un placer. Bienvenidos a este nuevo informe de rendición de cuentas del Salvador Cómo Vamos. Esta vez vamos a revisar los datos de Ciudad Delgado, como lo decía Ana en su introducción. Gracias a la gente que interactúa con nosotros, que descarga el documento, que lo explora, que lo utiliza, porque al final del día la encuesta de calidad de vida tiene tanta información, es tan rico que puede servirle a tomadores de decisión, a emprendedores, al sector privado, al sector académico, en fin. Para entrar en detalle, déjeme presentarle al coordinador del Observatorio Ciudadano El Salvador Cómo Vamos, el señor Mario Chávez. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo vas? Un gusto saludarte. Gracias, Federico. Un placer. Muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente aquí contigo. También desde ya un saludo al señor alcalde por estarnos acompañando esta mañana. Y a todos los que nos están sintonizando, pues esperamos que la información que vamos a presentar este día sea de mucha utilidad. Bueno, muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Es muy grato pues poder compartir algún tipo de información que se ha obtenido pues de la población de Ciudad Delgado. Nosotros entendemos que es sumamente clave poder tener la información requerida para nosotros poder tener decisiones de carácter de política pública para en algún momento ir resolviendo, ir dándole más herramientas a la municipalidad y a la gente sobre todo para ir resolviendo esas necesidades. Entonces el trabajo me parece excelente pues del Salvador Cómo Vamos por obtener esta información. Es un trabajo exhaustivo pues, pero sabemos también de que tenemos que colaborar en este tipo de tareas para comprender un poco más a nuestra población. Bueno, a nombre de todos los que formamos parte de este observatorio, la Universidad Tecnológica del Salvador, Cámara Sal, Radio Punto 105, el diario El Mundo, el diario de hoy, USAID, FUSADES, Glasgow y por supuesto Telecorporación Salvadoreña, les damos las gracias por su atención y dejamos ya a Mario para que nos cuente el primer bloque de datos recogidos por esta encuesta de calidad de vida en el municipio de Ciudad Delgado. Adelante, Mario.
Bueno, nuevamente muchas gracias, Federico, y buenos días a todos. En esta ocasión pues queremos compartir con ustedes los resultados de nuestra encuesta de calidad de vida 2021, en esta ocasión para el municipio de Ciudad Delgado. Y pues para poder ponernos en la misma sintonía, quisiéramos compartirles un poco de la manera en la cual vamos a estar presentando los resultados de aquí en adelante. El municipio de Ciudad Delgado está conformado por 7 cantones y 4 barrios. Nosotros dentro de nuestra encuesta visitamos diferentes cantones, colonias, caseríos, notificaciones que conforman cada uno de estos sectores. Pero para efectos de presentación y de facilitar un poco la comprensión de la información, hemos agrupado estos cantones y barrios en 4 grandes sectores. El primero es el casco urbano, que está conformado por el barrio Aculhuaca, Paleca, Las Victorias y San Sebastián. Luego en la zona 1 está conformada por el cantón Arenales, Calle Real y Milingo. La zona 2, que es el cantón Plan del Pino. Y la zona 3, que está conformada por los cantones San José Cortés, Cabañas y San Laureano. Ahora bien, nuestra encuesta de calidad de vida mide múltiples dimensiones, múltiples áreas que tienen una incidencia directa e importante en la calidad de vida de las personas. No obstante, a pesar de que nuestra encuesta mide alrededor de 16 grandes dimensiones, para efectos de la presente actividad únicamente nos vamos a centrar en algunos de ellos y por cuestiones de tiempo. En ese caso, pues vamos a estar abordando 6 grandes temas. En el primer bloque vamos a hablar de pobreza, trabajo y salud. ¿Por qué vamos a hablar de esos 3 temas? Bueno, justamente una de las preguntas que tenemos dentro de nuestra encuesta de calidad de vida hace referencia a cuáles son esos temas que la ciudadanía considera que son prioritarios y que se deberían de atender en el municipio. Y son precisamente esos 3 temas los que la ciudadanía nos ha dicho que son los más prioritarios. En el segundo bloque vamos a hablar de algunos temas que consideramos son de mucha utilidad para el gobierno local. En ello, pues nos vamos a enfocar en la parte de servicios públicos, espacios públicos y gestión pública. Sin más que agregar, pues empecemos a hablar un poco de esta información y de los resultados que hemos obtenido. En un primer momento nos vamos a referir a las dimensiones de trabajo y pobreza para conocer un poco sobre cómo está la situación de las personas y de los hogares en estos temas. En primer lugar, en el tema de trabajo es muy importante partir, por ejemplo, de los niveles de ocupación y de desempleo. En este caso, lo que pudimos observar y pudimos encontrar, mejor dicho, a partir de la encuesta, es que el 88% de las personas en el municipio se encuentran ocupadas y hay una tasa de desempleo del 12%. Como ustedes pueden ver en la gráfica en pantalla, esos niveles se mantienen bastante parejos en cada uno de los sectores. Sin embargo, podemos empezar a encontrar algunas diferencias que son importantes resaltar. Por ejemplo, como la tasa de desempleo en el casco urbano es un poco menor que el promedio municipal, es un 10%. Sin embargo, en la zona 2 tiende a aumentar levemente a un 14%. Pero, además, es importante también empezar a encontrar cómo estos problemas o cómo estos fenómenos afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres. Y es que en la ciudad en Ciudad Delgado, la tasa de desempleo para los hombres es del 8% en promedio. Sin embargo, se duplica a un 16% cuando hablamos de la tasa de desempleo entre las mujeres. Esto ya nos empieza a dar algunas luces sobre estas diferencias o sobre la importancia de poder conocer esos datos, pero de manera más desagregada y un poco más específica. Por otro lado, pues en la parte de siempre del desempleo, pero cuando desagregamos esa información por rangos de edad, lo que encontramos es que el 33% de las personas desempleadas son jóvenes de 16 a 24 años, en promedio para el municipio, un 27% son jóvenes de 25 a 34, 15% están entre la edad de los 35 a 44, un 8% entre los de 45 y 54 años y un 17% de 55 años y más. Aquí nuevamente es importante poder establecer algunas diferencias o algunos aspectos de atención. Por ejemplo, como en la zona 1, el 42% de los desempleados son jóvenes de 16 a 24 años, mientras que en la zona 2 eso se reduce a un 26%. Pero otro elemento importante que podemos ver en la pantalla es cómo en el casco urbano hay una mayor proporción de desempleados que están entre las edades de 55 años y más. Esto pues nos empieza a dar algunas luces o algunos elementos importantes de cómo también el tema del desempleo se comporta de manera diferenciada cuando hablamos de los rangos de edad o los perfiles de las personas. En cuanto a los ingresos de los ocupados, es decir, aquellas personas que sí se encuentran realizando alguna actividad económica, lo que pudimos encontrar es que en promedio para el municipio el 32% de las personas que se encuentran ocupadas reciben ingresos que son menores que el salario mínimo. 36% reciben ingresos que son iguales
al salario mínimo y un 29% recibe ingresos que son superiores al salario mínimo. En este caso, pues lo que podemos también destacar es que en el casco urbano hay un mayor porcentaje de ocupados que perciben ingresos mayores al salario mínimo. Estamos hablando de un 37% en comparación con la zona 3, donde solamente un 11% de las personas ocupadas perciben ingresos mayores al salario mínimo. Adicionalmente, también pudimos encontrar que de los hombres que se encuentran ocupados, el 21% recibe menos del salario mínimo por el trabajo que realiza, en comparación con las mujeres, quienes reciben, que las mujeres, esta proporción es del 46%, es decir, 46% de las mujeres que están ocupadas perciben salario, ingresos menores al salario mínimo. Pero otro elemento de mucho interés tiene que ver con dónde trabajan estas personas que están ocupadas, ya que conocer si los ocupados trabajan o no en el municipio es un dato importante que nos permite entender la dinámica laboral que hay en el municipio, y es una oportunidad también para poder generar y buscar aumentar la oferta laboral que se puede dar en el municipio. En este caso, lo que encontramos es que del total de personas ocupadas, el 44% trabajan dentro del municipio de Ciudad Delgado, mientras que un 66% lo hace en un municipio diferente. Como ustedes pueden ver, en las primeras tres zonas el comportamiento es bastante similar. Sin embargo, en la zona 3, que es una zona un poco más alejada del casco urbano, un poco más rural, ahí lo que encontramos es que más del 50% de las personas ocupadas sí trabajan dentro del municipio. Adicionalmente, ya entrando un poco en el tema de pobreza, tratamos de indagar un poco en el tema de la situación económica de los hogares. Y ante la pregunta de si la situación económica del hogar, cómo se había comportado en el último año, lo que encontramos es que para el 15% de los hogares de Ciudad Delgado, su situación económica ha mejorado en comparación con el último año. Para el 47% la situación económica se mantiene igual, mientras que para un 38% esta situación ha empeorado. Esto es un elemento importante, ya que nos permite todavía conocer cómo los efectos de la pandemia y de esta situación y de esta crisis mundial que estamos atravesando todavía está afectando a los hogares del municipio de Ciudad Delgado. Ahí, pues, como lo podemos ver en pantalla, hay un comportamiento bastante similar y bastante parejo entre cada una de las zonas, aunque podemos encontrar como en el casco urbano hay un porcentaje levemente mayor de hogares que nos están diciendo que su situación económica mejoró en comparación con el año anterior. Luego, otro elemento muy importante que también recogimos dentro de esta encuesta es, ante la pregunta de si en los últimos tres meses, ya sea por falta de dinero u otros recursos, si estuvieron preocupados porque los alimentos se acabaran en el hogar, lo que encontramos es que el 49% de los hogares de Ciudad Delgado estuvo preocupado porque los alimentos se acabaran en el hogar por falta de dinero u otros recursos. En el casco urbano, pues ese porcentaje se reduce a un 44%, mientras que en la zona 3 aumenta un 54%. Eso es muy importante, ya que nos permite también conocer cómo está la situación de seguridad. Empezamos a ver ciertas luces sobre la situación de seguridad alimentaria dentro de los hogares, es decir, si puede haber alguna carencia de acceso a los alimentos, es decir, por ejemplo, cómo eso se puede traducir en que los hogares tengan que reducir las porciones de alimentos, que tengan que comer salteado o que dejen de comer en el peor de los casos. Esto nos parece un elemento muy importante que también habla sobre cómo está la situación económica de los hogares. Y por último, en la parte de pobreza, esta pregunta es una pregunta completamente subjetiva, pero que también nos permite entender cómo se autoperciben los ciudadanos del municipio de Ciudad Delgado. Y ante la pregunta si se consideran pobres o no, lo que encontramos es que el 58% de los ciudadanos de Ciudad Delgado se considera pobre. En la zona 3, este porcentaje aumenta a más del 70%. Ese es un elemento que nos permite conocer a grandes rasgos cómo las personas perciben su situación. Esto puede ir más allá de un tema de ingresos, porque aquí también podemos estar hablando de que esa percepción de pobreza, pues, puede estar influenciada por un tema de aspiraciones de tener un mejor trabajo, las aspiraciones de tener un mejor nivel educativo, de oportunidades educativas u otro tipo de oportunidades que pudieran hacerlos a ellos sentirse mejor y no con esa percepción de pobreza. Y por lo tanto nos parece siempre muy relevante poder destacar esa opinión, porque al final esta encuesta lo que busca es ser un reflejo del sentir y del pensar de la ciudadanía en diferentes ámbitos. Y por otra parte, en el tema de salud, que es el otro tema que la ciudadanía también nos mencionó como un elemento muy importante y que se debe atender en el municipio, pues lo primero que hicimos, pues, fue partir un poco de que todavía seguimos en una situación de pandemia, claramente. Aún estamos viviendo los efectos de COVID-19 y cómo esto, pues, definitivamente influye y es considerado como una de las prioridades para la población. Y por lo tanto, partimos del hecho de tratar de conocer en un primer momento cómo estaba o cómo ha estado, mejor dicho, la salud de las personas del municipio de Ciudad Delgado. Y en ese caso, pues, lo que encontramos es que
Para el 54% de los ciudadanos de Ciudad Delgado, su estado de salud durante el último año ha sido bueno o muy bueno. Para el 37% ha sido regular y para el 9% ha sido malo o muy malo. Los ciudadanos del casco urbano y de la zona 1 son los que reportan el mejor estado de salud, básicamente con un 58%, casi el 60% ha dicho que su estado de salud ha estado bastante bueno. Sin embargo, pues podemos ver cómo esto se reduce a un 46% entre las personas que viven en la zona 2. Adicionalmente, pues también logramos encontrar a partir de la encuesta que en Ciudad Delgado los hombres gozan de mejor salud que las mujeres, ya que mientras que el 61% de los hombres afirmó que su estado de salud había sido bueno en el último año, para las mujeres ese porcentaje se redujo a un 50%. En otra parte, es también en el tema de salud y algo muy importante, sobre todo, pues como ya lo mencionaba, en este contexto de pandemia, les preguntamos a las personas si consideraban, o mejor dicho, si sentían que se les estaba garantizando el derecho a la salud. En ese caso, pues lo que encontramos son niveles bastante buenos, y es que el 74% de los ciudadanos considera que se les está garantizando el derecho a la salud. Esta proporción aumenta a 77% en la zona 1 del municipio, pero se reduce a un 72% en la zona 3. Además, tratamos de conocer un poco la opinión que tiene la ciudadanía sobre los servicios de salud pública. Independientemente que lo utilicen o no, les preguntamos cómo calificaban este servicio. Y en este caso, pues lo que logramos encontrar es que el 46% de los ciudadanos de Ciudad Delgado califica el servicio de salud pública como bueno o muy bueno, el 36% lo considera regular y un 15% considera que es malo. Esto pues también nos permite nuevamente, a partir de esa información y mostrarlo de manera desagregada, conocer cómo se comporta esa opinión en cada una de las zonas o sectores que conforman el municipio. Y en ese caso, por ejemplo, podemos ver cómo la calificación de buena o muy buena sobre el servicio de salud pública aumenta un 52% entre los habitantes de la zona 1, pero se reduce a un 40% entre los habitantes de la zona 2. Esto pues puede estar influenciado por diferentes factores, un tema de acceso, la calidad del servicio, el equipo, la accesibilidad también a los medicamentos que puedan estar al servicio de la población, entre muchos otros elementos, pero nos permite dar luces sobre cómo la gente está considerando este servicio tan indispensable y tan fundamental en el contexto que actualmente tenemos. Y hablando del contexto, a partir de este año, pues tratamos de poder generar información adicional y que consideramos puede ser muy útil en el tema de salud y tiene que ver con la vacunación. Nosotros incluimos una pregunta dentro de nuestro cuestionario para conocer el esquema de vacunación de los habitantes del municipio. En ese caso, la información que ustedes ven en pantalla corresponde al periodo del 21 de julio al 23 de agosto de este año 2021. Y ahí lo que podemos ver en el gráfico de su izquierda es cómo, para el municipio en general, cómo se encuentra el esquema de vacunación. Las barras amarillas o un poco anaranjadas muestran a las personas que tienen ya las dos dosis completas de vacunación. Lo que está en azul oscuro muestra aquellas personas que ya tienen una dosis, y lo que está en el azul más claro, pues lo que nos está diciendo son los porcentajes que en ese momento todavía no se habían vacunado. Ahí pues no es de extrañarnos que las personas que tienen una edad más avanzada, ya sea de los 60 años para arriba, son los que tenían un mayor el esquema completo de vacunación en comparación con los menores de edad. Eso recordamos que fue en un periodo del 21 de julio al 23 de agosto, donde por etapas y en diferentes momentos pues se fueron incorporando el resto de personas según sus características y según los rangos de edad. En el gráfico de la derecha es otra manera de ver estos mismos datos, pero aquí nos permite ver, por ejemplo, cómo se comporta el esquema de vacunación en función de las diferentes zonas o sectores dentro del municipio. Ahí lo que podemos ver es cómo en el casco urbano hay un porcentaje levemente mayor de personas que ya cuentan con las dos dosis completas, seguido por la zona 2, pero podemos ver cómo en la zona 3, que tiende a ser un poquito más rural y un poco más alejada del casco urbano, es donde encontramos un mayor porcentaje de personas que todavía no se habían vacunado en ese momento. En ese caso estamos hablando de un 35% de personas que todavía no se habían vacunado a esa fecha. Pero también podemos seguir presentando esa información desde otro ángulo, y en ese caso ver cómo se comporta el esquema de vacunación entre los hombres y las mujeres de 18 años y más. Y en ese caso, aquí lo que podemos destacar como interesante es cómo se comporta el esquema de vacunación entre las personas de 50 años para arriba. Si ustedes ven en pantalla, podemos ver cómo en el caso de las mujeres
es un comportamiento bastante similar. La estructura de vacunación, sin embargo, en el caso de los hombres es un poquito diferente, y es que las personas de 80 años y más, solamente el 64% de las personas estaban vacunadas con las dos dosis, mientras que un 36% todavía no se había vacunado. Pero entre las personas de 70 a 79 años, ese porcentaje aumentó a un 83%. Sin embargo, en el caso de las mujeres vemos un comportamiento un poco más similar. Eso es un elemento muy importante que nos empieza a mostrar algunos elementos importantes o de atención, y poder conocer, por ejemplo, por qué en ese momento, en ese periodo del 21 de julio al 23 de agosto, en el caso de los hombres mayores de 80 o más años, pues no continuaron con el esquema de vacunación como lo hemos visto en el resto de grupos etarios. Con esto me quisiera detener para que podamos darle la palabra también al señor alcalde y poder conversar un poquito sobre los resultados que hemos encontrado en la encuesta. Muchas gracias. Muy bien, Mario, gracias. Antes de darle la palabra al alcalde, me gustaría invitarlos a que recorramos las calles de Ciudad Delgado. Las cámaras del Salvador Como Vamos fueron y conversaron con ciudadanos. Escuchemos parte de lo que nos dijeron. Que se ordene todo, por lo menos la calle Gloria, que está para abajo, está toda destruida, toda bien con hoyo. Entonces ahí es necesario emparejar bien, porque cuando pasan los carros, avientan piedras, y un día le cayó una señora en el pie. Que no hay parque para ir a llevar a los niños a que se vayan a divertir un rato. Fuera bueno que el alcalde también, bueno, porque aquí es muy pequeño, aquí Ciudad Delgado es pequeño, no porque fuera bueno un desparcimiento donde haya un parque, ¿verdad? Pero lastimosamente es muy pequeño. Pedimos un llamado a las autoridades y a los mayores de las alcaldías que vengan a ver, a supervisar los baches y las calles que hay aquí. Porque todo el barrio San Sebastián, si fuera a ver, esas calles no están pavimentadas, esas calles están con hoyos y todo. Mejorar el mercado, que el que lo hizo lo planificó mal y está todo mal planificado. Adentro no se vende y entonces nosotros tenemos que salir a buscar aquí que se venda algo. Bueno, encantado pues de estar revisando las estadísticas, incluso de escuchar los comentarios que hace nuestra población. Eso nos da un panorama pues importante para poder intervenir. En el tema de cómo hemos dividido también las zonas, es sumamente importante mencionar que en el casco urbano, pues ahí se concentra alrededor de un 48% de la población, que es una de las zonas de las que hablamos acá. La zona 1 tiene también un porcentaje importante, eso yo calcularía, pues por decir algún número, ya combinando el cantón Milingo, el cantón Calle Real y Arenales, que andamos alrededor de un 25%, ¿verdad?, de la población. Y el resto se divide pues entre Plan del Pino, que es el cantón de hecho más grande del municipio, y la zona 3, que también es la que muestra indicadores con menor calidad de vida, podríamos decirlo así. Es la zona más rural de nuestro municipio, es una zona en la que ahí estamos hablando quizás de un 13-14% de la población del municipio, que todavía no se les ha garantizado, por ejemplo, una conectividad, calles, todavía no tienen los servicios básicos, pues, y precisamente esa es nuestra labor, identificar cuáles son sus necesidades para irlas resolviendo poco a poco. Bueno, a mí de verdad que me fascina poder revisar algunos indicadores. Estábamos viendo el tema de trabajo y pobreza, pues que tenemos unas tasas de desempleo de alrededor del 12%, 10% en el casco urbano. Y nosotros en economía, cuando analizamos algunos indicadores, sabemos que una manera óptima pues de tener o un desempleo óptimo es alrededor del 5%. Nosotros tenemos el doble en el municipio, y es porque el municipio difícilmente se ha tenido un despegue en términos de industria, difícilmente se ha tenido un despegue en términos comerciales, y es nuestra labor. Me encanta saber ahora que estamos con un 10% y un indicador pleno o un porcentaje pleno para cuando nosotros estemos saliendo de acá de nuestra municipalidad, sería un 5% cuando estemos terminando nuestro periodo, ¿verdad? Por mencionar algo. También por ahí veíamos una estadística de a dónde trabaja la gente, si lo hace dentro del municipio o si lo hace afuera. Y tenemos que, en términos generales, el 44% trabaja en el municipio.
y el 66 afuera. Eso naturalmente se logra identificar con el tráfico que se genera en las noches o en las mañanitas, y es que la gente en el municipio sale a trabajar al Gran San Salvador, sobre todo, algunos se van a Santa Tecla, quizás otros se van para Soyapango, y es un porcentaje menor el que se queda dentro del municipio. Eso definitivamente tenemos que cambiarlo, tenemos que incentivar el comercio, tenemos que cambiar pues las reglas del juego para que los comercios se vean atraídos, se vean con esas ganas pues de poder invertir ahí en el municipio, dar las condiciones para que se generen industria, incluso industrias como la de tecnología, industrias que incentiven la, si tenemos una zona que es agrícola, si tenemos una zona que aún se puede explotar en términos de agricultura, pues hay que hacerlo así, que yo diría que es por ahí, por la zona 3, que aún hace falta. Plan del Pino, se le considera cantón, tiene indicadores pues que le hace falta un poquito para que esa zona se pueda convertir en una zona urbana también. Ya tiene una calle principal, ya se van conectando de repente tuberías de agua potable, tuberías de aguas negras, el servicio de luz eléctrica, el servicio de luz, el que ofrecemos nosotros como municipalidad. Entonces hay que elevar también esos indicadores para que de repente, digamos, ya nos cantó en Plan del Pino y le subamos una categoría, pues, y empecemos a hablar de repente, pues por decir algo, pues el barrio Plan del Pino o una zona ya más urbana, que es lo que, por eso también lo separábamos como una zona en específico, que es, creo que hay que apostarle a eso. Es una zona que está, tiene una frontera con Soyapango, pero difícilmente se conecta plenamente ya con nuestro casco urbano. Es por decir algunas cosas de las estadísticas que estamos revisando. La gente es clara, nos ha mencionado que necesita que se reparen calles, que se invierte en infraestructura para espacios públicos, que se mejore el mercado. Fíjate, bueno, Mario, El Salvador, ¿cómo vamos en general? Nosotros encontramos en el mero corazón de Ciudad Delgado, que es donde está el mercado, cierto desorden. Vos te acercás al mercado, pero la oferta de verduras, la oferta de muchos servicios están en la calle. Y hay gente a veces que tiene el puesto dentro del mercado. Entonces, los que visitan la zona llegan y se parquean en la calle, en las aceras. O se lo hacían pues antes. Se parqueaban en las aceras y compraban ahí. Eso hacía que no hubiera una razón por la cual entrar al mercado, una razón por la cual mantener orden dentro de la ciudad, una razón por la que la ciudad garantizara su estética, su ordenamiento. Eso es sumamente clave, y eso es algo que tiene que ver con la voluntad tanto de la municipalidad como la voluntad también de los comerciantes, la voluntad de la población, de decir, bueno, ya no voy a comprar aquí en la acera, pues, si lo puedo hacer allá dentro del mercado, y de paso, si paso comprando, valga la redundancia, pues, si paso comprando verduras en el mercado, de repente me hace falta una camisa, y ahí en la misma entrada que tenemos, compramos esa camisa, o compramos algo de alimentos, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso ha implicado que nosotros, al llegar, visualizando eso, de no haber espacios públicos, de no estar ordenada la ciudad, empezamos a hacer un proyecto de urbanismo táctico justamente en el centro de Delgado, que es donación, pues, gracias a cooperación de Andaluza, de España. Empezamos a ordenar, a crear una ciclorruta, a platicar con los vendedores, llegar a un consenso a la par de la Procuraduría de Derechos Humanos, nuestro equipo de mercados, nuestro equipo de desarrollo económico, y eso nos ha llevado a algunas pláticas como para que la gente entre al mercado. Hacemos las mejoras, ahora el mercado ya no tiene goteras, pues reparamos el techo, vamos a habilitar una entrada mejor. Permitimos que se use el parqueo plenamente, ya no son los empleados de la alcaldía los que se apoderan del parqueo, y además gracias también, y aquí lo quiero mencionar, yo sé que hemos estado en pláticas con ellos, con Glasgow, gracias a Glasgow le vamos a dar una imagen distinta
a ese mercado, se va a pintar, se va, incluso los negocios que están cerca se van a pintar, y eso ya nos va dando una noción para ir creando un gran corazón, un gran espacio público. Alguien mencionaba de los comentarios sobre la calle Gloria, justamente está enfrente de ese redondel y enfrente del mercado. Ya hay un render, ya hay una carpeta técnica con la que, si Dios nos lo permite, pues este año iniciamos la construcción, y este año también vamos a estar inaugurando una nueva calle Gloria, ya sin baches, ya bien bonita, con como una gran plaza, pues enfrente de Monseñor Romero, enfrente de nuestro mercado. Por mencionar algo, aquí hay infinidad de estadísticas, aquí nosotros podemos introducirnos tanto en el tema, nos podemos emocionar, pero creo que quizás por ahí dejo mi participación para que continuemos viendo las otras estadísticas. Muy bien, gracias, señor alcalde. Vamos a revisar ahora datos que también son importantes de la encuesta de calidad de vida. Tiene que ver con servicios y espacios públicos, así como con la gestión pública. Así es que vamos con Mario Chávez para el detalle. Adelante, Mario. Muchas gracias, Federico. Hago un poco de mención a lo que se estaba refiriendo ya el señor alcalde, porque justamente el tema de las calles, el tema de los mercados, los espacios públicos, es parte de lo que ahorita quisiera compartir con ustedes. Algo que quizás es muy importante también mencionar y destacar. Bueno, como nuevo alcalde, una nueva administración, pues esperamos que esa información le pueda servir a usted como una línea de base para identificar las necesidades que tienen los ciudadanos y a partir de ello también poder diseñar acciones en función de los problemas de manera focalizada. Justamente el objetivo de nuestro observatorio es poder aportar un insumo adicional a la información que como alcaldía ya se tiene, pero con un objetivo de que se le está dando voz al ciudadano y se está tratando de presentar esta información de una manera desagregada y representativa para que podamos entender que incluso en un espacio tan pequeño como es el municipio de Ciudad Delgado hay diferencias. No podemos generalizar los datos, no podemos creer que el casco urbano tiene las mismas características o problemáticas que unas zonas que pueden ser un poco más rurales. Entonces, en ese sentido, en esa parte de servicios públicos, partimos, por ejemplo, de una pregunta muy general y muy importante, y es que si en el lugar se cuenta con un servicio de agua por cañería. En promedio, para el municipio de Ciudad Delgado, el 90% de los hogares cuenta con servicio de agua de cañería. La mayor cobertura la alcanza el casco urbano con un 96% de hogares que cuentan con ese servicio. Sin embargo, se reduce a un 83% en el sector de la zona 1. Esto es muy importante porque aquí lo que estamos hablando es del tema de cobertura. Es decir, cuántos hogares de alguna manera pues tienen esa conexión o esa tubería que le llega a su vivienda. Sin embargo, un elemento adicional y muy importante de conocer es la calidad de ese servicio. Y para eso, pues nosotros le preguntamos a los hogares con qué frecuencia recibe el servicio de agua por cañería. En este caso, ya empezamos a encontrar algunos elementos importantes o algunos elementos de atención. Por ejemplo, en promedio, para el municipio, el 44% de los hogares cuenta con servicio de agua por cañería y lo reciben diario y durante todo el día. El 34% lo recibe todos los días, pero por algunas horas. El 18% lo recibe algunos días o ciertos días a la semana y un 4% lo recibe solo algunos días en el mes. Aquí lo que podemos ver es cómo, particularmente en la zona 2, que es el Plan del Pino, es donde tienen un mejor servicio, por así decirlo, de agua por cañería, ya que estamos hablando de que el 55% lo recibe diariamente todo el día y adicionalmente un 32% lo recibe a diario, pero por algunas horas. Sin embargo, en la zona 3, que es esta zona un poco más rural, que conforman el cantón el Cortés, Cabañas y San Laureano, ahí lo que vemos es una situación un poquito más complicada. Y es que el 34% de los hogares en ese sector solamente recibe el agua ciertos días a la semana. Recordemos que este es un líquido vital, es muy importante para diferentes actividades dentro del hogar, pero sobre todo en una etapa o en una época de pandemia como en la que estamos atravesando, donde siempre es importante el lavado constante de manos, la desinfección de alimentos, poder contar con un servicio de calidad de agua de por cañería se vuelve un elemento de atención. Sabemos que quizás esta es una responsabilidad directa de una institución como ANDA, pero la alcaldía pues también puede, con esa información, articular esfuerzos o poder llevar algunas acciones a esos sectores. Y obviamente esto influye también en la satisfacción que tiene la ciudadanía con ese servicio de agua. En este caso, pues encontramos que en promedio el 64% de los ciudadanos de Ciudad Delgado se sienten satisfechos y muy satisfechos con el servicio de agua por cañería. Pero nuevamente vemos cómo en la zona 2 ese porcentaje se eleva a un 79% de satisfacción y se reduce a un 60% en la zona 1. Aquí pues nos empieza a dar algunos elementos que están bastante vinculados también con el tema de la frecuencia con la que se recibe ese servicio. Pero también tratamos de recoger otro tema muy importante, que es el tema de la recolección de basura.
En promedio, el 82% de los hogares en el municipio de Ciudad Delgado cuenta con el servicio de recolección de basura. Este porcentaje aumenta a un 90% en el casco urbano y en el 89% en la zona 2. Sin embargo, pues ahí sí podemos ver un pequeño quiebre en la zona 3, donde únicamente el 33% de los hogares cuenta con ese servicio. Nuevamente, pues hay que entender las características que tiene esta zona en particular. Al ser una zona rural, pues se vuelve un poco más complicado el acceso para poder llevar el camión de basura a ese sector. Pero la importancia de esto es, señor alcalde, que esto le presenta a usted este parámetro, digamos, cómo está la realidad de su municipio ahorita que usted está empezando esa administración, y poder identificar acciones que vayan encaminadas precisamente a poder atender esos elementos que son importantes. Y siempre, y de manera correlacionada, pues el tema de la satisfacción con el servicio de recolección de basura. Ahí lo que vemos es que el 57% de los ciudadanos se encuentra satisfecho, muy satisfecho con el servicio de recolección de basura. Este porcentaje aumenta a un 61% en la zona del casco urbano, se mantiene en los niveles de 56 y 54% en la zona 1 y zona 2, pero pues claramente se reduce a un 37% la satisfacción entre los habitantes de la zona 3, que como ya lo vimos son los que cuentan con un menor nivel de cobertura. Por otro lado, y como usted ya lo mencionaba, otro de los elementos importantes y a los que es importante también hacer referencia, en el tema de los espacios públicos son los parques y plazas. Los parques y plazas son espacios aptos para poder desarrollar actividades culturales, deportivas, sociales, entre otras, y además aportan biodiversidad al entorno urbano. Favorecen también el espacio peatonal y las actividades de intercambio. Por lo tanto, es muy importante prestar atención a esos espacios, ya que se vuelven un elemento muy importante para la ciudadanía. ¿Y qué fue lo que encontramos? Ante la pregunta de qué tan satisfechos están con estos parques y plazas del municipio, vemos que el 32% de las personas se encuentra satisfecho y muy satisfecho. Este porcentaje de satisfacción aumenta a un 38% entre los habitantes del casco urbano, pero vemos cómo se va reduciendo a medida que nos vamos alejando del casco urbano, pasando de 33% en la zona 1 a un 24% en la zona 4. Entonces, esos son elementos que a ustedes les pueden servir o que pueden servir como una base para poder entender cuáles son esas necesidades, cuáles son esas insatisfacciones que puede tener la ciudadanía en diferentes elementos. Por otro lado, y también usted lo mencionaba, señor alcalde, en algún momento, el tema del alumbrado público es otro elemento también muy importante. El alumbrado público tiene la función de iluminar los espacios públicos de la ciudad, ya sean calles, parques, plazas, pero también proporciona las condiciones visuales necesarias para un desplazamiento seguro, eficiente y cómodo para los habitantes. Y en ese caso lo que vemos es que casi el 50% en promedio de los habitantes del municipio de Ciudad Delgado se encuentran satisfechos y muy satisfechos con el alumbrado público del municipio. Este porcentaje de satisfacción aumenta levemente a un 52% entre los residentes de la zona 2, que son del Plan del Pino, pero se reduce un poco a un 43% entre los habitantes de la zona 3. Nuevamente, ya lo que hemos venido viendo en las diferentes intervenciones es cómo hay que prestar atención a esta zona 3, a esta zona que es un poco más rural, ya que pues definitivamente es una zona que tiene mayores carencias o mayores necesidades en diferentes ámbitos. En el tema de los mercados municipales, que ya usted bien hacía referencia, los mercados municipales juegan un rol importantísimo. Los mercados son espacios comerciales tradicionales para el abasto y distribución principalmente de alimentos, aunque también pueden encontrarse otros productos de primera necesidad para el hogar. Por tanto, deben contar con las condiciones e infraestructura para que vendedores y consumidores puedan interactuar bajo condiciones seguras, ordenadas e higiénicas. Y en este caso, pues, en promedio para el municipio de Ciudad Delgado, el 37% de los ciudadanos se siente satisfecho y muy satisfecho con los mercados municipales. Un 27% nos dice que no está ni satisfecho ni insatisfecho, y un 21% se encuentra insatisfecho. Sin embargo, pues, la importancia de esos datos y poderlos conocer de manera desagregada es que nos permite ver, por ejemplo, cómo la satisfacción aumenta a más del 50% entre los ciudadanos del casco urbano, que como es de esperar, probablemente hay una mayor facilidad de acceso a esos mercados y probablemente hay un menor acceso en el resto de zonas. Por ejemplo, vemos cómo hay un quiebre, una caída a un 17% de satisfacción entre los habitantes de la zona 2 y un 25% entre los habitantes de la zona 3. Entonces, eso nos permite poder entender cómo, señor alcalde, ahorita que usted está empezando su gestión y que pues ahorita está empezando también a desarrollar proyectos como el que ya usted bien mencionaba en uno de los mercados del municipio, esto va a permitir que la gente se sienta más satisfecha con este espacio tan importante para la ciudadanía. Y para cerrar este bloque de espacio público,
referirme también un poco a la satisfacción en general con el espacio público. Recordemos que el espacio público son las calles, son las aceras, son los parques, son las plazas, son las pasarelas, todos estos elementos que juegan un rol fundamental en el esparcimiento que se puede tener dentro del municipio. Y en este caso, pues lo que hicimos fue tratar de contrastar un poco la satisfacción que hay con el espacio público en su colonia o comunidad versus la satisfacción del espacio público en el municipio. Y aquí lo que vemos es que, perdón, en general la ciudadanía de Ciudad Delgado tiende a sentirse más satisfecha con el espacio público de su municipio en comparación con el espacio público de su colonia o comunidad. Aquí pues pueden haber múltiples factores. Recordemos también que a partir de la inseguridad y otros elementos también hemos empezado a observar cómo algunas colonias se van cerrando con portones, con seguridad. ¿Y qué es lo que puede provocar esto? Pues que un parque o una plaza que esté dentro de esa colonia y que tiene o que nace como un espacio público, deja de ser un espacio público y se vuelve un espacio privado al cual ya las personas que no viven dentro de esa colonia ya no tienen acceso. Entonces, poder entender cómo esta dinámica generalizada que podemos ver no solamente en este municipio, sino que en otros, puede también ser un factor importante, un factor de atención. O también entender, por ejemplo, cómo en la zona 3, donde solamente un 11% de las personas se siente satisfecho, es un tema de quizás necesidad de poder crear o construir nuevos espacios públicos para que las personas puedan tener en su colonia o comunidad este importante elemento. Y por último, ya para ir cerrando mi intervención, y pues este elemento pues tan importante que también tiene que ver con la gestión pública. Como ya lo mencionaba antes, este es un punto de partida. Usted, señor alcalde, como nueva administración, pues con esa información esperamos que esto pueda servirle como una hoja de ruta, como una brújula, pero también para que conozca cómo la ciudadanía percibe el trabajo que se hace desde las instituciones públicas. Y en ese caso, partimos en primer momento de conocer qué tanto la ciudadanía confía en la alcaldía de su municipio. Y en ese caso, pues lo que vemos es que, en cuanto a la confianza, cerca del 60% de los ciudadanos confía algo o confía mucho en la alcaldía del municipio. Esta confianza es levemente mayor entre los residentes del casco urbano y se mantiene bastante estable entre los habitantes de la zona 1, zona 2 y zona 3. Hay que recordar pues que la encuesta se realizó también en los primeros meses de inicio de su gestión, entre julio y agosto, por lo tanto pues esto puede ser un punto de partida para que usted pueda entender un poco la opinión ciudadana. En esa misma línea, pues también le preguntamos a la población que nos diera una calificación sobre la gestión de la alcaldía. Y en ese caso, pues lo que encontramos es que el 71% de los ciudadanos en promedio del municipio califica como buena o regular la gestión de la alcaldía. Y un 22% considera que esta es mala. La opinión aumenta un poco más la opinión entre las personas que consideran como buena o regular la calificación de la alcaldía entre los residentes de la zona 2 y se reduce levemente entre los habitantes de la zona 3, que como ya vimos, pues tiene que ver mucho también con el tema de las características y las necesidades muy puntuales que tiene ese sector. Y por otro lado, pues también tratamos de recoger la opinión que tiene la ciudadanía sobre el Consejo Municipal. Ahí lo que encontramos es que el 32% de la población tiene una opinión favorable sobre el Consejo Municipal, un 27% es desfavorable, pero quizás aquí lo más destacable es que un 34% de las personas, es decir, 3 de cada 10, no conoce al Consejo Municipal. Entonces es muy importante, ya que el Consejo Municipal juega un rol muy importante en la labor y en la gestión de la alcaldía. Entonces, que la gente pueda conocer que está este actor clave tan importante conformado por diferentes personas, nos parece un elemento muy importante destacar para el tema de la gestión pública. Y luego, con el tema de qué tan satisfecho está con la forma en que son invertidos los recursos en el municipio, lo que encontramos es que en promedio el 20% de los ciudadanos está satisfecho o muy satisfecho con la forma en la que son invertidos los recursos en el municipio. 36% nos dice pues que no está ni satisfecho ni insatisfecho, y un 35% nos dice que está insatisfecho. En el tema de la satisfacción, pues vemos que aumenta levemente entre los habitantes del casco urbano y de la zona 1, pero se reduce en la zona 2 del Plan del Pino a un 14%. Entonces aquí muy importante, porque es lo que la población nos está diciendo de cómo considera que se están utilizando los recursos y qué tanto les está beneficiando, les está afectando a ellos. Y por último, pues ya esto un poco también para ir viendo la opinión que tiene la ciudadanía de cómo espera o cómo considera que va el rumbo del municipio. 44% de los ciudadanos en promedio en el municipio de Ciudad Delgado considera que las cosas van por buen camino en el municipio. Esta opinión favorable aumenta un 51% entre los habitantes del casco urbano, pero se reduce levemente a un 37% entre los habitantes de la zona 2 y zona 3. Entonces, eso es un punto de partida, señor alcalde. Es un elemento que esperamos pueda servir
como una brújula o una hoja de ruta para poder entender, en ese caso, algunas dimensiones, pero en el informe completo pues usted podrá ver de manera más detallada esa radiografía completa que hemos hecho en el municipio y que nos permite en última instancia poder aportar para construir mejores municipios. ¿Pero de qué manera? Pues esperamos que esa información les pueda servir a ustedes para conocer las realidades y las percepciones que tiene la ciudadanía, para producir diagnósticos locales, que es un elemento muy importante y por el cual surgió ese observatorio, ante la falta de información desagregada de los gobiernos locales, poder tener esa información como un elemento importante, poder generar una ciudadanía informada, que a través de ejercicios como el que estamos teniendo esta mañana, pues la ciudadanía pueda conocer cómo está su municipio, pero que también se puede involucrar, que podamos generar o contribuir al desarrollo de espacios en los que se promueva la discusión en torno a los problemas locales, promover alianzas con diferentes actores, ya usted lo mencionaba, que van a trabajar en alianzas, trabajan con cooperantes para mejorar calles, con otros cooperantes para mejorar los mercados. Entonces la importancia de poder identificar esos actores, pero partiendo de evidencia, partiendo de datos, para verdaderamente poder, en última instancia, atender y resolver los problemas de la población del municipio y, pues, por último, contribuir a mejorar su calidad de vida. Entonces, yo me quedo por acá y les regreso la palabra. Muchas gracias. Gracias, Mario. Muy interesante los datos que nos has presentado y son solo apenas una pequeña parte de todo lo que comprende la encuesta de calidad de vida del municipio. Vamos a recorrer una vez más las calles con las cámaras del Salvador. ¿Cómo vamos? Antes de darle la palabra al señor alcalde para que nos responda tanto a lo que nos dijeron los ciudadanos en las calles como también a los datos que has presentado, Mario. Pagando los impuestos, por lo menos yo venía a pagar el impuesto, tualito. Sí, contribuye para las calles, para el alumbrado eléctrico, todo eso contribuye. Concientizarnos también en el medio de transporte y si quieren venir al mercado, pues allá está el parqueo para todos. Ahí, ellos no cobran, ahí está el parqueo y ellos pueden llegar ahí y unas dos cuadras nos cuesta caminar y va más seguro. Y no, porque por la seguridad y todo estamos bien. Cada basurita, yo cuando voy en alguna parte y me como un dulce, lo echo en el bolsón. Aquí lo he hecho, mire, ya llegar a la casa yo saco toda la basura del bolsón. Eso deberíamos de educarnos, porque estamos bien mal educados. Sí, bueno, Delgado, el municipio, desde un principio me refiero a hace muchos años, pues, no fue una ciudad que se planificó. No fue una ciudad que se dijo, este es el punto cero, de aquí partimos las calles las hacemos así rectas y vamos ordenando toda la ciudad, sino que poco a poco se ha ido poblando. Obviamente, como lo decíamos hace un momento, la mayor cantidad de población está en el casco urbano. Otra parte de la población fuerte pues está en la parte de la troncal del norte. Entonces, eso implica que al no haber habido una planificación, no se destinara un espacio, una zona verde, un espacio para que la población pueda recrearse, la población de las distintas comunidades. Entonces, eso es un reto que ahora tenemos, en el sentido de buscar de forma creativa, ir consiguiendo esos pequeños espacios para darle a la población esos lugares que requiere, esos lugares donde la gente necesita recrearse, salir con sus pequeños. Yo siempre digo, o sea, si alguien quiere de repente tener una novia, ¿a dónde la lleva? Pues, o sea, ¿a dónde la invita? Si no hay un lugar donde ir a sentarse, donde contarle de repente un cuento, de contarle algo, pues. Entonces, esos espacios tenemos que ir rescatando. Investigando un poco, en estos casos así, cuando la ciudad carece de los lugares públicos, entonces uno requiere herramientas como urbanismo táctico. Uno requiere de repente a técnicas muy creativas, pues, para poder ir solucionando estos temas. Y es lo que estamos buscando, poco a poco. Mencionaba, estamos con un proyecto de urbanismo táctico en el centro. Ya conseguimos otra cooperación, otro apoyo, para irnos al barrio San Sebastián, también, donde vamos a procurar tener un espacio público también ahí, aunque sea pequeño, y ya tenemos pues el apoyo de un proyecto de urbanismo táctico también por Andaluza, y también creo que se va a sumar USAID en ese tema para apoyarnos con una zona verde. Además de eso, estamos llevando un proyecto de recolección de basura y que en algún momento podamos ir separando
no, como lo decía de repente una señora ahí en el video, que una forma de colaborar ellos es que si se come un dulce, no lo tira en la calle, sino que lo guarda y hasta que encuentra un basurero. Entonces, la población en ese sentido nos tiene que ir apoyando. La ciudad más limpia no es la que más se está barriendo o se está pasando recogiendo la basura, sino es la que menos basura bota. Entonces, en ese sentido, la población tiene que ir entendiendo que no se trata de aventar la basura en la calle, sino hacer el esfuerzo de guardarla y nosotros de prestar el servicio y pasar a la brevedad con horarios claros, con camiones buenos. Recibimos 2 camiones, ya tenemos alrededor de 7 que hemos ido arreglando, ya vamos a comprar otros 2 camioncitos pequeños. Y así es como nosotros fortalecemos como municipalidad. La población tiene que aprender a también gestionar su basura. Y el proyecto que estamos llevando ahorita, que es una prueba piloto en 2 barrios que son del casco urbano, son poblados, es Barrio Las Victorias y Barrio San Sebastián, ya estamos por iniciar, es que en la comunidad se logre separar ya la basura. Pues esta bolsita pues va a ser para basura que va a ir a parar a la planta de transferencia y a Mides, pero esta otra bolsita es para algo que vamos a reciclar. Y es un peso menos que vamos a pagar por llevar esa basura al transbordo y por llevar esa basura a la disposición final. Y es algo que nos puede dar incluso ingresos, pues si son latas, si son botellas, si es papel, todo eso, vamos a conseguirlo. Pues ponemos nosotros de parte de la municipalidad las reglas, cómo van a ser, la comunidad se tiene que sumar y cumplirlas, y conseguimos algunos recursos con cooperación. En eso también pues nos está apoyando la cooperación, pues estamos trabajando con ellos de la mano. En el tema de alumbrado, me llamaba la atención que en el casco urbano hay cierta satisfacción. De hecho, el casco urbano está alumbrado bastante bien, no con tecnología LED, que es lo que pensamos también implementar nosotros en el transcurso de nuestra gestión, pero hay alumbrado. Entonces, ahora se trata de alumbrar un poco mejor y gastando menos energía. Entonces eso es pagando menos a las empresas de energía, pues, pero la cuestión es que la iluminación sea un poco más atractiva. Pero veíamos en la zona 1, que de hecho son las zonas de Arenales y las que están en torno a la troncal del norte, que ellos en el, quiero por si veo, si vemos aquí la gráfica, yo la recuerdo por ahí, pero no el porcentaje exacto. Vemos que en la zona 1, que es la troncal del norte, ellos están menos satisfechos con el término con la cuestión de la energía con el alumbrado. Y precisamente nosotros en algún momento les comentamos que vamos a alumbrar toda la troncal del norte, y es que esa zona es súper oscura. Entonces ya cuando hagamos eso, ellos van a sentir una mejora significativa. Ahí está claro, los números, yo a veces digo, los números no mienten. O sea, ahí está claro, es lo que la gente quiere, y si escuchamos los comentarios van en ese sentido, y ahí hay que aplicar esa política, que primero Dios también sea la brevedad, que nuestra municipalidad va rescatando un poquito. Estamos armando una reingeniería financiera, no teníamos contabilidad desde 2017, entonces eso implica que nosotros en el 2022 vamos a tener que hacer nuestra contabilidad de todo el año y 5 contabilidades paralelas de los años anteriores. Pero ya hay un plan, ya hay un trabajo, ya hay fondos para destinarlo a eso, y que la municipalidad tenga categoría, que la municipalidad pueda de repente acceder a algunos beneficios financieros que otorgan las instituciones de ese rubro, y teniendo pues esa categoría, teniendo esa robustez en términos de finanzas, nos va a permitir que la gente vaya adquiriendo mayor confianza. Veíamos otra estadística ahí, que en este momento no hay plena confianza en la municipalidad, en las autoridades, pero a finales del 2020, yo sé que antes, eso va a ser antes, de que con las obras la gente vaya teniendo mayor confianza en nosotros, que de hecho la confianza no, es a la institución, porque ahí han pasado otras gestiones. Esta gestión, pues este consejo municipal, que poco a poco se va a ir dando a conocer, tiene que hacer que la alcaldía sea pues una institución, algo que le resuelve cosas a la gente. Entonces, teniendo la categoría, que en términos financieros a veces la gente pues no se percata de eso, solo las obras que logra ver, pero teniendo esa robustez financiera nos va a permitir dar más obras, generar más confianza, prestar más servicios, ir mejorando la calidad y la cantidad
de los servicios, los proyectos, y eso pues también entendería yo que de aquí a cuando volvamos a hacer un par de encuestas más, eso va a cambiar definitivamente, tiene que cambiar, tiene que mejorar cada uno de esos indicadores. Como lo decías, Mario, la mayoría son pues de un mes, dos meses luego que nosotros entramos. O sea, ahorita debería haber ya una percepción un poquito distinta. Esperamos que mejor, pues. Un poquito que mejor. Que ahorita estamos en la parte de que estamos ordenando. Ahorita de repente generamos un tráfico porque estamos reparando una calle. Y eso, pues, todavía hace falta para que la percepción de la gente cambie definitivamente. Cuando vea las calles bonitas, las vea mucho más iluminadas, las vea ordenadas, vea más comercio y que sea una ciudad atractiva. Ya no una ciudad dormitorio y Ciudad Delgada empieza a sonar por cosas buenas. Creo que no hay indicadores en términos sociales. Yo quiero mencionar que también como municipalidad hemos apoyado a que haya organización juvenil, y eso nos ha permitido ir creando una gran cantidad de asociaciones juveniles que van en función también de aportar a mejorar espacios públicos, a que la comunidad, de repente, si no, la alcaldía no puede mandar a Protección Civil o a Parques y Jardines a hacer una chapoda, estos jóvenes están organizados y le dicen, como comunidad, hagámoslos, pidámosle la herramienta a la alcaldía, nosotros con gusto la prestamos y ellos hacen eso. Tenemos una pantalla de cine comunitario, estas asociaciones dicen, hey, queremos hacer algo bonito para los niños, les queremos pasar una película, préstenos la pantalla, el proyector, las sillas, y con nosotros con gusto lo hacemos, y eso va haciendo que tengamos más cercanía con estas asociaciones juveniles y con la comunidad. Ok, perfecto, alcalde. Yo sí le quiero hacer una pregunta y es muy puntual, le voy a pedir también una respuesta muy puntual, y es como tomador de decisión, como un gobierno que está comenzando a ejercer el poder que le dio el pueblo en las elecciones, ¿qué tan importante considera que son los datos de indicadores como El Salvador, cómo vamos? O más bien, encuestas y resultados como los que ha tenido acceso el día de hoy. Pues yo considero que son sumamente importantes. Valoro mucho las estadísticas. No tenemos nosotros, recientemente formamos un observatorio también, que hace falta darle mayor respaldo a ese observatorio, pero es precisamente para estar analizando esos datos, y justamente llega El Salvador como vamos, nos dice que quieren hacer esto y nosotros encantados pues de poder contribuir, incluso ingresando a las comunidades. La información es valiosa, se les agradece bastante. No hay otra manera, pues, creería yo, de realizar un diagnóstico si no es a través de la consulta directa con las personas y luego procesarlas a través de mecanismos estadísticos. Nosotros tenemos estadísticas, hemos buscado estadísticas, tenemos estadísticas generales desde el 2007, que hizo una encuesta, la Digestic. Desde ese tiempo no se ha actualizado esa información. Nosotros quisiéramos conocer un poquito más los datos, pero incluso nos hemos atrevido a crear algunas proyecciones. Tenemos que la población era alrededor de 128 mil habitantes. Nosotros creemos que eso ya cambió, pues, que ahora andamos alrededor de 140 mil. Eso lo proyectamos con los padrones electorales, por ejemplo, el momento que se han entregado canastas PES a las familias, ahí se puede hacer una proyección también, las canastas del programa del gobierno, se hace una proyección también de cuántas familias, cuántos hogares son los que hay. Entonces sacamos ahí que alrededor de 40 mil familias son las que hay en el municipio. Si eso le damos un promedio de 4 personas, pues no nos proyecta. Claro. Lo mencionaba el padrón electoral también, eso nos permite decir, como el voto es, ya hablando de votos nosotros, como el voto es residencial, ¿verdad?, cerca de donde vive, entonces aquí la población debe ser más o menos en torno a esto, pues tanta gente es la que vota acá, y ahí hacemos esas proyecciones. Perfecto, muchas gracias. Gracias, señor alcalde, y gracias también a la gente que le ha dado seguimiento a esta jornada. Les recuerdo que los datos quedan públicos para que los conozcan, para que exploren el documento, para que lo usen sobre todo. Están en las cuentas del Salvador como vamos, @ES como vamos,
a través de Twitter. Pueden encontrarnos también por Facebook como El Salvador Cómo Vamos y por Instagram como El Salvador Cómo Vamos. Ahí nos puede escribir y también tenemos, por supuesto, nuestro sitio web. Mario, gracias. Muchas gracias, Federico. Señor alcalde, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. También a todos los que han estado sintonizando esa transmisión. De verdad, nada más me queda pues hacer la invitación a que descarguen el documento, que ya van a poder encontrar justamente en nuestras redes sociales, a que puedan conocer un poco más de cómo está su municipio, que se puedan involucrar. Señor alcalde, pues esperamos que esa información, ahorita que usted arranca esta su administración, pues que eso pueda servirle como un punto de partida, como una hoja de ruta, esta primera fotografía de cómo se encuentra el municipio, y el otro año, cuando hagamos la segunda, pues como usted bien lo menciona, que podamos ir viendo la evolución de esos indicadores, poder ver cómo la ciudadanía se va viendo beneficiada de cada una de las acciones que se hacen desde el gobierno local. Así que gracias a todos y feliz día. Muy bien, gracias por la confianza y nos vemos pronto con una nueva medición de encuesta de calidad de vida del Salvador Cómo Vamos. Por su confianza, muchas gracias.